Bueno, soy profesora en la CUN porque me encanta enseñar, mi carrera me apasiona, entonces me encanta transmitir mis conocimientos a los estudiantes. Para mí siempre es muy grato enseñarle a los estudiantes de primer semestre porque, digamos, es la introducción a la cámara, a todo lo que tiene que ver con técnica fotográfica, pero sobre todo con encuadre y con ya una aproximación más artística hacia la composición fotográfica. Ver el proceso en que mejoran, digamos, sus capacidades de expresión visual. Y sobre todo como que la cultura visual que van adquiriendo, digamos, a través del proceso de ver muchas fotografías, de ver mucho cine y de estudiar obviamente los componentes importantes de la imagen. Para mí es muy gratificante hacer algo que tiene un sentido a nivel, digamos, social de construcción de sociedad y en esa medida me siento orgullosa de lo que hago y me hace muy feliz ver cómo, digamos, mis estudiantes o estudiantes que han estado en mis clases han logrado ya obtener, digamos, logros personales y profesionales muy importantes en el ámbito audiovisual. Me ilusiona mucho que los estudiantes sueñen con que pueden salir y que el contexto no solamente, digamos, de la realización sea audiovisual se quede en el contexto nacional, sino que procuren buscar proyectos donde se puedan, digamos, vincular, ya sea en procesos, digamos, de maestría o de posgrado, digamos, en el exterior o de proyectos multidisciplinares que pueden encontrar tanto a nivel nacional como internacional. Estudiar medios audiovisuales en la CUN es una oportunidad muy interesante. Estamos convencidos que el programa tiene todas las posibilidades de hacer conexiones ya a nivel internacional, de que nuestros estudiantes dentro de la Escuela de Comunicación y Bellas Artes logren viajar al exterior a hacer trabajos de pasantías, logren hacer una doble titulación. Precisamente hay una demanda por realizadores audiovisuales, se ha fortalecido el sector de la televisión, además de que las producciones audiovisuales en términos, digamos, cinematográficos también se ha fortalecido gracias a lo que es el esfuerzo del Fondo de Desarrollo Cinematográfico y a ProImágenes. Bueno, yo considero que la labor más importante que estoy haciendo en este momento es trabajando en el proceso de autoevaluación del programa. Yo llevo ya 4 años acá en la institución, he visto las mejoras que ha tenido el programa, que son muchas, empezando sobre todo por la planta docente, que tenemos docentes muy interesantes, muy bien preparados en el área de cada uno con sus respectivas experticias. Bueno, yo diría que mi consejo para los estudiantes que ingresan acá a la universidad y los que igual se encuentran acá estudiando es, yo siempre les digo en mis clases, por favor, que sean supremamente apasionados con lo que les gusta, que descubran en la realización audiovisual qué es lo que les apasiona. Puede que no sea la fotografía, pero que igual, digamos, tienen que tener unas herramientas teóricas y conceptuales básicas para poder, digamos, ser, si quieren, el día de mañana el director de la película, pero que sepan en términos de imagen qué es lo que está haciendo el director de fotografía. Eso por un lado, o sea, que sean supremamente rigurosos y que se diviertan en el proceso, pero que sean muy disciplinados en la parte, digamos, académica. Y por otro lado, yo lo que siempre les he dicho es que un complemento es que aprendan un segundo idioma, ¿sí? Que les abre muchas puertas en términos, por ejemplo, para aplicar una beca en Colfuturo, por ejemplo, para poder aplicar una beca en Colfuturo. Hay muchas posibilidades, pero la cuestión es que siempre exigen un segundo idioma, certificación en un segundo idioma. Entonces, a los estudiantes lo que les digo es que se van proyectando, que vayan pensando cuáles son sus aspiraciones y que luchen por lo que les gusta y que alcancen sus sueños.